¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Privet Volley, el único programa para hablar sobre el voleibol de Rusia y también aledaños. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Raquel Catalina y como siempre para hacer este programa en vivo estoy acompañada por Bruno Castro. ¿Qué tal, Bruno? Buenas tardes. Sí, ¿qué tal, Raquel? Saludarte a ti, saludar a todos en sus casas. Y bueno, agradecerles también, ¿no?, por sintonizarlos el día de hoy y darles la bienvenida a Privet. Así es, muchas gracias a toda la gente que se va sumando a la transmisión. Recuerden que estamos en vivo, que pueden comentar, vamos a estar leyendo la mayoría de comentarios, por supuesto. Un saludo para Gianfranco, para César Razzuri, que nos pone Privet, Raquel, Privet, Bruno, para Alvin también, para... que nos pone, hola, hoy no estoy con Tony está psicológicamente por ahí, pero hoy estoy con Bruno, Patrick también, Jonathan, que también manda saludos. Bienvenidos a todos los que suman por primera vez a la transmisión de Privet. Este es un programa exclusivamente para hablar sobre Rusia, sobre la Liga Rusa, sobre lo que pasa. Y en los últimos semanas hemos ido mutando un poco y hemos hablado un poco de otros países también, así que nadie sabe lo que espera por el futuro de este programa. Pero por el momento vamos a empezar, Bruno, con la Liga de Rusia, porque, ojo, hoy tenemos mucha información, ¿eh? Tenemos Liga de Rusia, análisis de cómo se vienen estas dos fechas, los posibles equipos clasificados. Hoy Lokomotiv le ganó al Dinamo de Moscú, segunda derrota del Dinamo de Moscú en la Liga, y además... vamos a hablar un poco de cómo se va moviendo el mercado con las rusas, digamos, en Europa, y por supuesto de lo que fue la victoria inesperada, y sí, lo voy a decir, inesperada, del Besiktas ante el Galatasaray. Pero bueno, más adelante vamos a estar hablando sobre todo eso, Bruno. Y sobre cómo le fue a Ángela también. También, por supuesto, Ángela Leiva, que tuvo, yo creo, su mejor partido en la Liga Rusa, ¿eh? Sí, su mejor partido del año, creo. Sí, de todas maneras. Sí, pero bueno. Sí, dale. Bueno, Bruno, arrancamos entonces con lo que fue el partido que un poco antes voy a leer este comentario. Un saludo para Miguel Arriola, para Eric Raúl, que está triste por Cocheleva. Sí, acá Bruno también estuvo muy mal. También para Antoinette, para todos, ¿eh? Para Miguel Arriola, para Ian. En fin, bueno, arrancamos con Ángela, Bruno, con lo que yo creo que fue el partido de la fecha, ¿eh? No precisamente con Ángela en sí, sino con el partido que fue el Yenisei y el Dinamo de Kazán. Extraño partido, ¿no? Porque bueno, si bien es cierto, Kazán es un rival superior, yo no esperaba que se atreviera tanto y se guardara a Fabris y a Starseva. Arrancó bien raro ese partido, ya desde ahí nomás. Yo creo que subestimó o se dio el lujo de guardarla, ¿no? Pero ojo que yo no lo veo tanto como un me guardé y porque es un equipo débil, sino sabe que, no, que normalmente las jóvenes le pueden dar buenos resultados, hasta mejores resultados que Fabris. Y bueno, Starseva sí, no sé, pero en la Champions... Se fue raro. Sí. Igual llegó y salvó el partido para mí. Sí, el cuarto. Otro, claro, el cuarto. Entra, creo que no inició el cuarto día, entró creo con el punto 5, 6, y le volteó totalmente porque creo que Popova tiene un armado bien marcado, ¿no? Una manera de armar, de mover el equipo muy marcada, que ya la habían empezado a leer mucho las centrales del Yenisei, porque sí. Qué bien que bloquea este equipo. Es verdad. No, es un equipo. Es cierto, Bruno, porque mira, hasta nosotros decimos, Yenisei es un equipo que es de los que mejor recibe y además es de los que mejor defiende en la Liga Rusa. Pero incluso su bloqueo, que podría considerarse como un arma defensiva para ellos, en este partido particularmente lo vi más como un arma ofensiva. O sea, era un equipo que no te bloqueaba, o sea, que no mandaba el bloqueo para ordenar su defensa. O sea, realmente iba a bloquear, iba a hacer el punto. Sí, tienes razón. Mira, yo la central marcó, si no me equivoco, 10, 11 puntos, y de esos 10, 11 puntos, 5 fueron bloqueos. Y ojo que no estuvo Brovkina, fue sí, la otra central, la central suplente, que jugó para mí muy bien. Al inicio, las centrales siento que estaban
no se comunicaban con la jugadora que estaba marcando la línea, porque la jugadora saltaba recta en la línea y las centrales llegaban y se echaban mucho a la diagonal. Entonces quedaba ese espacio entre las dos jugadoras y así estuvieron pegando todas las bolas. Ya llegó un momento que yo creo que se dieron cuenta y empezaron a cerrar más el bloqueo y de una manera más defensiva, que empezaron a amortiguar muchos ataques. Bueno, no todos, porque yo las veía pegando por arriba. Qué bestia, pero Seba, ¿no? Es realmente una maravilla. Mira, qué interesante es ella, porque saca, y últimamente está demostrando que su saque no, esos 7 aces que hizo en el partido anterior contra el Lokomotiv, si no me equivoco, fueron un wow, ¿no? Aquí también hizo bastante, hizo más de 3, creo. Ahora te lo confirmo. Y ella está pegando porque empezó. ¿Bru? ¿Ah? Uh-huh. Ahí te dejé en escuchar. No te escuché lo último, Brun. ¿Qué me dijiste? ¿Ahí me escuchas bien? ¿Ahí se me escucha? Sí, te escucho, ahora sí. Que en este partido ella empezó de opuesta y lo hizo muy bien. O sea, pegabas por 2, pegabas zagueros por 1. Eso es lo que yo tengo eso con Fedorovseva. Fedorovseva juega tanto en Rusia como en el Dinamo de Kazán de punta, ¿no? Su debut oficial en la Liga Rusa el año pasado fue de opuesta, justamente reemplazando a Samantha Abricio. Fue en un partido como este, ¿ah? Que no arrancó Samantha Abricio, que dijeron, bueno, vamos a poner a la más chica, que salga Fedorovseva ya, que juegue de lo que sea, bueno, que juegue. Fabriz, es verdad, que juegue de lo que sea. La reemplazó y lo hizo bastante bien, impresionó a mucha gente, ahí se empieza a poner en el radar. Y ahora nuevamente hace una actuación que, a ver, si en la Champions la vemos jugar súper bien, porque en la Champions, pese a que el nivel es mucho más exigente, lo hace bien, en la Liga Rusa prácticamente no se nota que ella es una chica de 17 años. Sí, tal cual. ¿Y sabes qué es lo interesante en ella que yo he visto? Es una jugadora que arriesga mucho. Es como que salta, ya tiene el balón arriba y no le interesa si se le va a quedar, si se le va a ir. Ella le pega todo. Y tiene un alcance bien alto, porque yo en las repeticiones veía que pegaba. El bloqueo de Ángela no es bajo. Y de las otras centrales, y de las otras puntas, perdón, tampoco. No es un bloqueo wow de, no, de 3 metros de alcance, pero sí es un bloqueo regular y ella igual pegaba por arriba, todos los balones de ella eran diagonales por arriba. Hubo una que la bloqueó, no sé si viste, pero fue porque ella intentó jugar con su brazo hacia afuera y bueno, le agarró más que el borde y la pelota fue hacia adentro, ¿no? Pero de ahí el resto ella pegaba por arriba sola, literalmente. Este partido fue interesante porque Kadochkina empezó por 4. Kadochkina también una jugadora muy buena. Pegaba igual por arriba, por 4. Yo creo que empezó muy tenso, Elise. Empezó muy tenso, empezó con mucho temor. Con mucho respeto también, ¿no? Al Gazán. Era como que lo vio y se asustó un poco, ¿no? Como que dijo, miércoles Kazán, o sea, el equipo que viene de campeonar la Supercopa, que viene de ganar la Copa Rusia y que posiblemente esté en la final de la Superliga Rusa también, ¿no? Sí. Yo creo que fue igual, le costó mucho la recepción al inicio del Yenisei. Sí, es verdad. Es lo que más, a ver, no solo en este partido, ¿eh? En el partido con Tulitza recibió muy mal. O sea, y eso fue algo que yo no entendí, porque esto es lo que mejor hace Yenisei, o sea, si Yenisei falla en la recepción, fallan todo. Y ya desde ahí parte mal, ¿no? Le pasó con Tulitza, ahora con Kazán le volvió a pasar, ojo, le volvió a pasar. No digo que recibió peor que Kazán, porque Kazán recibe muy poco, pero recibió por debajo de su nivel Yenisei. Y eso es algo que hay que tener en cuenta, porque ahorita se le vienen partidos muy importantes a Yenisei. Entonces, si está jugando con una recepción que no es la de su nivel, se le pueden complicar las cosas. Con Kazán, a ver, no se le complicó porque no le tenía que ganar. O sea, Kazán era el equipo que salía a ganar y tenía que ganar.
¿no? Yenisei estaba ahí para ver qué tanto lo podía apretar, qué tanto lo podía poner en apuros. Y lo sabes desde que no arrancan Bricio y Starcea. O sea, que Kazan realmente se sentía confiado Fabri. En ganar. Perdón, Fabri, no sé qué me pasa con Bricio hoy. No sé qué me pasa. Estoy loca por hablar de Bricio, perdón. Sí, no, tranquila, tranquila. Digamos, desde que no arrancan Fabri y Starcea, ¿no? Pero en general, buen partido. Y Frolova, qué jugadora. O sea, disculpen la gente que piensa que hay argolla con Frolova en Yenisei, pero si yo fuera la armadora, yo también Frolova le haría de todo. Le armaría, le cocinaría, le lavaría el carro, todo a Frolova. Mira, yo pensaba cuando empecé a ver a Yenisei, no, lo que pasa es de que para la liga el nivel de Frolova está bien. Ahora, sí. Ya después de tantos partidos y de ver el rendimiento de Frolova tan regular, porque es una jugadora, es una de las jugadoras más regulares de la liga para mí. Y yo la convocaría a selección. Es verdad. Tú dime otra punta, aparte de Voronkova, y ese, bueno, Kocheleva no, porque Kocheleva es en Turquía, pero de la liga, aparte de Voronkova y de Frolova, ¿qué otra punta tú convocarías? Qué difícil, ¿ah? ¿Eh? O sea, ahorita, mira, yo espero realmente que no caiga todo otra vez en las conocidas, ¿no? Porque, a ver, Jana Sherman, yo sé que no te cae, que no te gusta, pero en la Champions hizo presentaciones buenas, ¿ah? ¿Eh? O sea, hizo juegos respetables en la Champions. Ahorita, no sé, le está costando un poco más. Yo la convocaría, pero también llevaría a Frolova. Pero después el universo de puntas en Rusia es muy cortito. Diría que más tiene a opuestas. Pizaretskaya, por ejemplo, en Krasnodar está haciendo un super torneo también, ¿no? Entonces, como bien lo dices, ¿no? En puntas el universo de Rusia es mucho más corto. Está Kocheleva. Ah, bueno. Ojo que llevaría a Fedorotseva, yo, ¿ah? O sea... Pero eso no está en discusión, ¿ah? ¿Eh? Eso como... Claro, no lo tenemos que decir, o sea, eso ya, digamos, se entiende, ¿no? Eso no está en discusión. Por acá ponen Safonova, es la máxima anotadora de la Liga Rusa, ella puede ser de las convocadas por el técnico, es verdad, no la había tenido en cuenta, pero sí, está jugando una gran liga, puede ser considerada. Me molestó, no te digo que me molestó, pero en realidad no me molestó. Me viene molestando lo mal que está jugando Voronkova en la liga. No me termina de convencer, esperaba mucho más. Mira, yo sí tengo una punta que, bueno, en este último partido que le gana el Lokomotiv al Moscú, sí hizo un buen partido. Hizo 18 puntos, junto con Lipman, igual. Sí. Pero sí, pero, no ha tenido una temporada regular, claro. No ha tenido una temporada regular, pero ¿la dejarías fuera de la convocatoria? Esa es la pregunta. No. O sea, no la dejaría fuera. O sea, no puedo dejarla fuera. Pero también me cuesta pensar que ella está lista para estar en el campo. No. Para mí, si las Olimpiadas son mañana, ella no estaría lista. Yo, si las Olimpiadas fueran mañana, pondría a Kocheleva y a Fedorotseva. No sé quién va a ser la punta por composición, no sé quién, pero las pondría ellas dos, son las más regulares, ahorita en cuestión de nivel. Es verdad, mira, te diría hasta la Zareva, que ha jugado de punta también antes, en sus inicios, pero ya viene muy perfilada dos, o sea, ya hace años. La Zareva ahorita está... Sí, está que más adelante vamos a hablar, más adelante vamos a hablar de la Zareva. Más adelante vamos a Pero bueno... pensé que se me había caído la taza, dije, ya hice un desastre acá, pero bueno, gran partido en general, muchos acá hablan del duelo entre Ángela Leiva y Samantha Bricio, ese fue también otro gran jalador, ¿no? O sea, todo el mundo esperaba el partido entre Bricio y Leiva, el duelo de Latina, no sé si se llegaron a saludar, aunque sea al final del partido, no lo vi o no lo pasaron, pero se conocen bien, han estado en Copas Panamericanas, no recuerdo, en Mundiales no se han visto porque Ángela nunca fue, pero me parece que en torneos sí se han visto, no sé si habrá habido algún contacto entre ellas,
pero en fin, fue un duelo. Para ti, digamos, te iba a preguntar, ¿para ti quién lo ganó más allá de todo? Para mí lo ganó Ángela. Individualmente, claro. Individualmente, claro. Sí. No sé para ti, pero para mí, desde mi perspectiva, o sea, sí, desde mi punto de vista, lo ganó Ángela. Hizo 12 puntos, estuvo regular. Lo único, no sé, Ángela, ¿qué pasa con tu saque? O sea, párate y saca normal si se te dificulta mucho retomar el nivel del saque. Alto, pero ¿no? Ya, o sea, fue como que varias. Sí. Falló, es verdad. Tuvo algunos errores. ¿Cómo? Bien, pero. O sea, hizo un par de aces también en el partido. Pero, o sea, hacía saques uno tras otro. Dos puntos de saque. En los primeros aces, entonces. ¿Ya ves? Dos puntos de saque, me parece que fueron en el tercero. Pero la cosa es que tu saque es titular. O sea, si vas a hacer dos y te vas a equivocar en seis, mejor no me hagas ni uno y que tu saque sea regular, ¿no? Que pase, que complique. Mira, yo te voy a decir, yo creo que en ataque ganó Ángela Leiva, pero en recepción, Bricio fue más. Ah, obvio, sí. Bricio fue más. O sea, si tenemos que evaluar por desempeño individual, Ángela Leiva, hoy, perdón, hoy no, el partido, el día que se fue el partido, que fue el sábado, hizo mucho más en ataque que Bricio. Indudablemente, ampliamente, te diría, porque Bricio no solo en este partido, los demás tampoco ha estado muy presente, incluso hubo partidos en los que no estuvo, pero digamos, en recepción, lo de Bricio sigue siendo mucho mejor, y esto es algo que le va a costar a Ángela durante toda la liga. ¿Eh? Mira, acá tengo la estadística exacta, 12 balones recibidos, y solamente un 8% de, digamos, de recepciones positivas, o sea, ¿de cuánto estamos hablando? No recibió, correctamente, ni dos, ni tres. O sea, no soy una astra en matemáticas, pero realmente no. En cambio, lo de Bricio sí es diferente. 22 balones recibidos, 55% de recepciones positivas, 27 excelentes. O sea, ahí ya ves una gran diferencia. Claro, claro. Ojo que Bricio está ahí para recibir. Aquí Ángela empezó de opuesta y creo que el tercer, cuarto, set recién hace el cambio y ahí empieza a recibir. Entonces, no recibió los cuatro sets. Igual recibió poco, no recibió mucho, obviamente, porque en el final del cuarto set le hicieron, creo que, un ace, ¿sí? Pero, no sé. Personalmente me gustó cómo jugó. La vi más. Mira, ¿sabes qué es lo que le falta a este equipo y con qué ya podría hacer la diferencia? Es con el carácter, o sea, con la manera de sentir el juego. Porque este equipo, yo siento que como ha perdido tanto, es cuando ya a lo que les dicen que jueguen, es como que, oye, ya, vamos a jugar a esto, entren y háganlo. Y como tienen miedo a arriesgar, porque no arriesga este equipo para nada, porque ya perdió mucho, entonces este equipo hace un punto súper bueno y no celebra para nada. Es como que todos están así, ya. Y Ángela está igual. Entonces, yo creo que en lo que ella podría empezar mejorando y haciendo la diferencia es un poquito de alegría, ¿no? Un poquito de sentir y de disfrutar el juego. Yo creo que, porque ya se está encontrando. Personalmente, yo creo que ya está encontrando su juego. Que ella pegue por ambos lados, por 4 y por 2, tal como lo dice Tony, yo estoy totalmente de acuerdo. Ella pega mejor, obviamente, por 4 mil veces que por 2. Que también está resolviendo por 2, pero no sé, me gustó en conclusión su juego a mí. Sí, o sea, indiscutiblemente Ángela lo que mejor ha hecho toda su vida es atacar, ¿no? Entonces, mientras ella ataque bien, creo que el entrenador va a estar tranquilo, porque yo no creo que la haya traído, como bien dices, ¿no? Pensando en que Ángela tenía que recibir. Él necesitaba una opuesta. No sé para qué, porque al final la opuesta que tiene es buena, pero cosas de él. Pero bueno, trae a Ángela Leiva. Él necesitaba una jugadora que ataque y que haga puntos y que él aporte ese poquito que le faltaba para ganar, porque no estaba ganando. Es verdad, mira, a Yenisei le faltaba, siempre en todos los partidos antes de que llegara Leiva, algo le faltaba. Le faltaba como que el último empujón para ganar.
Ahora, qué lástima, ¿por qué no jugó así de bien contra el Tulitza? Le hubiera ganado. Lamentablemente no se dio. Creo que Ángela va encontrando su posición, como bien dices. Y sí, o sea, todos esperamos que se acomode en ese equipo, ¿no? Yo espero que se acomode lo que sea. Ya a estas alturas de lo que sea, ¿no? De opuesta, de punta, de central, de lo que sea. Pero que se pueda acomodar el equipo. Acá voy a leer algunos comentarios. La opuesta es buena, el cambio es por Cheglova, ponen, ¿verdad? Miguel Arreola. Sí, la que salió fue Cheglova, que juega de punta, pero salió por la opuesta del Yenisei, que creíamos que era Ángela, pero no es Ángela. No, o sea, todo el campeonato diciendo Ángela, después Ángela. No. Ahora el entrenador nos cambió todo. Los saques de Fedorov se va Kadoshkina y Bricio. A cualquiera le complicaría. Que saques están bien dirigidos y se mandaron con mucha potencia. Es muy cierto, ¿eh? Lo que dice, o sea, Fedorov se va dado que hablan en esta semana porque le marcó 7 puntos de saque al Lokomotiv, ¿no? O sea, entonces era obvio. O dos, sí, no recuerdo. Y además la efectividad que tiene su servicio, o sea, si no te hace un ace, te complica tanto que tu equipo tiene la opción de traer de nuevo el balón, ¿no? O sea, de recuperar el balón. Por acá, esta es una conversación. Por acá ponen, Ángela recibía mejor que la 12. Se llama Cheglova, por favor, aprendámonos los nombres. Después yo no me acuerdo de ningún nombre y ya estoy acá molestando, ¿no? Por acá, Bricio la veía mejor en la liga italiana. Yo creo que Bricio es una jugadora para Italia, porque en Turquía, cuando estuvo en el Fenerbahçe, tampoco estuvo tan bien. Bueno, acá ponen que la diferencia de niveles entre Ángela y Bricio es muy marcada. A Bricio no la vi tan afilada en el saque, antes la veía más potente. Sí, la verdad es que, no sé, Bricio ha venido descendiendo de nivel en el Kazán, ¿eh? Arrancó bien, muy fuerte en ataque, aprendió un poco más a recibir en el camino, pero ahora anda en descenso, ¿eh? Mira, yo voy a decir dos cosas que las digo desde mi punto de vista. La primera es de que... me olvidé, no, mentira. La primera es de que... que no se confunda con lo de Ángela y Bricio, porque, a ver, si tú las sacas de ahí y las analizas individualmente, Bricio es una jugadora mucho más completa, con mucha más experiencia. O sea, no vayan a decir, no, ellos dijeron que Ángela era mucho mejor que... No. Igual es complicado decir, es mejor, es peor, no. Pero Bricio es una jugadora mucho más completa, con mucho más fundamentos mejor desarrollados y con más experiencia también, porque Bricio ha jugado en Turquía, en Italia, ha jugado Champions, sí. Y bla, 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 ¿no? Pero en este partido, personalmente, para mí, jugó mejor Ángela. Le aportó un poco más a su equipo, a pesar que perdió Ángela, que Bricio. Y bueno, por otro lado, para decir, para fundamentar un poco lo que tú dijiste, para mí también, ni Fabriz ni Bricio complementado al Kazán. Complementado correctamente al Kazán. Sí. Y quizá es un poco duro, pero... No es algo malo, porque pasa. Es como cuando llevaron a Miyu Nagaoka a Italia, al coreano, si no me equivoco. O a una china, fue. No, fue a una china. Miyu salió de Japón. Miyu salió, pero por lesión. Pero hubo otra, fue una china, que fue... Es la china zurda, que no recuerdo Chen. Su nombre. No. Chen, sí. Llegó... Sí, fue Chen que llegó a Turquía o Italia. A ver, por favor, si alguien se acuerda, que lo ponga en los comentarios. Bueno, una china que llegó a Turquía, Chutín. ¿No? Ah. Yo creo que fue a Italia. Ay, Dios mío, no me acuerdo. Pero no funcionó porque el juego era totalmente diferente. Y no es porque sea mala la jugadora, porque tú a Chen la pones en China y ella te hace 20 puntos por partido fácil. Pero en ese equipo no funcionaba porque el juego era totalmente distinto para ella. Entonces tuvo que regresar a su país. Entonces aquí yo siento que pasa totalmente lo mismo. No ha funcionado el equipo con ellas. Y no sé si es por la armadora, por estarse, o por el juego ruso, o lo que el entrenador quiere plasmar. No lo sé. Pero yo estoy seguro que para la próxima temporada ellas
No, no, no. Ya no continúan en el equipo. Bueno, lo de Fabris es un secreto a voces, ¿no? Todo el mundo ya incluso la pone en Italia, ¿no? Incluso ya se habría hablado con Melissa Vargas para que llegue al equipo del Kazán. Pero de Bricio todavía no se dice nada, ¿no? O sea, ni siquiera se ha hablado de otras puntas en Kazán. Sí, no, es lo que yo creo, ¿no? No, sí, tal cual, no se sabe nada, quizás se queda, pero no sé cuál sea el pensamiento del Kazán la próxima temporada. Quizás digan, ya no quiero ese juego, no me sirvió en la temporada pasada, quiero un juego, no sé, más agresivo. Ah, ya, se traen a Melissa Vargas y a, no sé, una punta que podría caer ahí, no sé, Fegaray. ¿Te imaginas a Kelsey en ese equipo? ¿A Kelsey Robinson? Solucionaría todos los problemas de recepción que tiene. Así. Y de todo, y de ataque, y de recepción, y de juego, y de todo, sí. Y de todo. Larson le ha dejado la valla alta, pero le solucionaría muchos problemas, ¿eh? Bueno, ¿qué pasará? No sé. Bueno, vamos a pasar a hablar de otros partidos también, o al menos a dar resultados, porque en la misma fecha del día 24, Dinamo de Moscú le ganó a Zariche, pero hoy tuvo un partido raro, extraño. ¿Qué fecha era este partido? Correspondiente a la fecha, no me acuerdo de qué fecha era este partido, pero era un partido suspendido. Que no se había jugado, porque creo que Dinamo de Kazán, Dinamo Moscú no había jugado con Lokomotiv por Liga Rusa. Bueno, después no había jugado, ¿no? Nunca hemos hablado del Dinamo contra el Lokomotiv. Pero bueno, Lokomotiv recibió a Dinamo Moscú y le ganó por 3-1, si así lo hubieras hecho en la Champions, Lokomotiv. Pero no tenía a Ikeman ni a Lippmann. Ni a Lippmann, ay, qué pesado. Ese ha sido el mejor partido de Lippmann. En sí. Cuestión, no era... No de puntos, sino de juego, de todo. Yo la vi y no pude dejar de mirarla por todo lo que había en el campo. Yo creo que sorprendió a Dinamo de Moscú. El Dinamo de Moscú está primero, o estaba, no estoy seguro, le conviene el Kazán que pierda. Estaba por un punto arriba y ahora no. Si suma el Kazán 3 más, ya lo va a pasar, ¿no? Pero... Lo sorprende porque este equipo se ha enfrentado mucho en la Champions, pero nunca se enfrentó ni con Lippmann ni con Dikema. Entonces, sí. No se conocían tal cual. Y lo sorprendió. En el primer partido de Liga de Champions no estuvo Dikema por el tema de su mamá, y en el segundo partido de Champions sí, tuvo mucha mala suerte porque se enfermaron, nadie sabe de qué, pero se enfermaron varias. No, aunque ella después lo puso, ¿no? Después de 2 semanas el doctor me da de alta. Y ahí, qué más, mejor pon que tuviste COVID. Bueno, acá tenemos la tabla. Dinamo Moscú está primero, todavía con 59 puntos, 20 partidos, 20 victorias, 2 derrotas. Dinamo de Kazán con 58 puntos, 20 victorias, solo una derrota. Tiene un partido pendiente, Dinamo de Kazán. Lokomotiv se empieza a meter, ¿eh? 52 puntos, o sea, ya está solamente a 7 del Dinamo de Moscú y a 6 del Kazán, ¿no? Perdón, sí, 6 del Kazán. Dinamo de Krasnodar, mucho más abajo, 40 puntos. Leningradka, 36 puntos. Uraloshka, 34. Lipetsk, 37. Proton, 27. Yenisei, 26. Y Tulitsa, 26. El problema viene aquí, ¿no? Tulitsa tiene todavía 2 partidos pendientes y Yenisei está al día. O sea, Yenisei a la fecha 24 tiene 24 partidos jugados, ¿no? O sea, sí. Le quedan solo 2 encuentros con Lokomotiv, que después de ganarle al Moscú, obviamente viene envalentonadísimo. Y el último partido que le va a tocar jugar es con el Uraloshka, que también es un partido, o sea, que puede ganarse, pero... Hay que trabajarlo mucho, Mira, yo creo que a Lokomotiv no le gana. Máximo podrían irse un cuarto set. Máximo. Sí. Pero a Uraloshka sí puede ganarle. A Uraloshka sí, yo creo que sí podría ganarle. Si juega bien, sí le puede ganar hasta un 3-1 le puede dar, Pero no sé, vamos a ver qué pasa. A Lokomotiv sí, no. Yo pensaba sí podría...
Pero no, ya después de haberle ganado al Moscú y cómo lo he visto jugar hoy, no, no, no creo que le gane. Mira, yo al Pero Lokomotiv lo he visto. yo lo veo ¿Cómo? dentro. ¿Cómo? ¿Tú lo ves Yo dentro? ni sé si lo veo dentro. Sí. Sí, yo también. Creo que la gente, creo que metemos un poco de miedo, pero no, creo que sí, que realmente está adentro. Voy a leer algunos comentarios, Bruno, que se me iba comentando, se me iba comentando, se me han ido acumulando un montón de comentarios. A ver, lo opuesto es bueno, Leiva ya tiene que jugar por cuatro. Leer tantos nombres rusos es un trabalengua, no tienes idea, no tienes idea, los repaso antes de hacer el programa. Fedorov se va, es un monstruo, para ser potencia su ratio de error es muy bajo, o sea, en el saque me refiero, o se refiere Miguel. Styler pone, en Italia se juega con otro balón y es más fácil para aprender a recibir de Ángela. Sí, yo también creo que la liga italiana le vendría súper bien. Por acá nos ponen, chicos, ¿son verdaderos los rumores de que las Samantha se van del Kazán? Bueno, ahí ya con Bruno le contestamos un poco a Antoinette esa pregunta. Sí, pone Renzo, pone que Chen, que se fue a la Pomi, sí, era Chen. Chen Ah, se fue a Chen. Italia. Bueno, acá Wang Yimei también estuvo en Turquía, ponen acá. Leiva al Kazán, pone, no, no creo, lo veo bien difícil. Kazán ya sabe que necesita una que reciba. Miguel Arriola pone, Kelsey hasta líbero ha sido. Sí, es verdad, en la selección de Estados Unidos fue líbero. Después se arremetió, Carlos, pero fue líbero. Pero es que en El esa Kazán. época Kelsey pegaba como pega ahora. Es verdad, ahora está. Hoy día, por ejemplo, me partió el Fenerbahce. Si bien es cierto, Por el eso. Fenerbahce fue penoso lo que presentó, porque es la verdad. Kelsey estuvo para mí bien, ¿ah? O sea, Sí. no tengo nada que objetarle. A las demás sí. No. Kelsey porque venía de una para por COVID también. Y no También, es una pobre para en la Kelsey. que sigue entrenando, es una para en la que se supone que, o sea, para Claro. en general, Todo ¿no? sentido, ¿no? El Kazán debe hacer un equipo en base a Feurop, Sebastián, Popova, Maloba y Koroleva. Bueno, yo te pongo esta observación. Mucha gente acá pregunta, bueno, un saludo para todos los que se han sumado, ¿eh? Para Humberto Villawol, para Diego Jo, para Mayo también. ¿Cuáles son los partidos pendientes del equipo del Yenisei? O sea, y después otro, Jonathan pone, si Yenisei pierde los dos encuentros, igual clasifica. Yenisei va a depender mucho si pierde esos dos partidos de cómo se den los otros partidos de sus rivales más cercanos, ¿no? Por ejemplo, yo aquí le vi uno a Tulitza que no le va a ganar. Tulitza tiene un partido pendiente con Kazán también. Entonces ya ese sabemos Ya, no, que no ese no gana. pasa nada. Pero tiene otro con Esparta. O sea, ahí va a ganar uno de los dos definitivamente y uno va a subir. O sea, es así, ¿no? Pero bueno. Conviene que se vayan esos dos Exacto, y que que no sumen sumen menos. tres. Exacto, que vayan sumando menos. Entonces, sí, hay muchas preguntas también si Ángela se queda en Rusia. A mí me gustaría que que se quedara en Yenisei una temporada más, que jugara una temporada completa con el equipo. Yo creo que le vendría muy bien. Mira, ella recién de varias fechas va encontrando su juego. Yo creo que si ella decide quedarse, si el Yenisei la quiere de vuelta también, porque bueno, es algo de dos, ¿no? No solo que algo que Ángela pueda decidir o que solo el club pueda decidir. Supongo que Ángela también va a evaluar otras propuestas que seguro llegarán. Pero bueno, para mí sería genial si se queda. Yo creo que otra temporada en Rusia podría ser, digamos, lo que le dé el giro a su carrera, porque creo que puede ser bastante bueno. Sí, a mí también. A mí también. Y si no se queda en ese equipo, en otro, pero que empiece desde cero en el equipo y que entrene meses antes con el equipo, que se De verdad. conozca y que le dé todo ese tiempo para ella, ¿no? Y que llegue al 100% también, porque qué complicado llegar a un equipo cuando no estás al 100%. Igual yo quiero que se quede en Yenisei, Bruno, no seas malo, ya hizo amiga, es amiga de Cheilova, hasta adoptó un Sí. perro, creo, no sé si es el perro de Cheilova, pero un perro, un pájaro también tienen. ¿Quién tiene un pájaro? ¿Cómo sobrevive ese pájaro con 18, con menos No sé, 18 grados? yo no sé, ese pájaro. Encima la página de la Superliga de Rusia pareciera que les encanta Ángela, porque a cada rato suben cosas de Ángela. La subieron aprendiendo a patinar sobre hielo, que lo hace muy bien, dicho sea de paso. Yo una vez intenté y no, ahí murió. La primera caída fue fatal, así que ahí murió.
Pero no, y después las suben a cada rato jugando con ese perro negro que acá me pone, es de Cheglova el perro. Cheglova tiene un zoológico, tiene un loro, tiene un perro, sí, hay un gato también. ¿Qué pasa? Y son herméticos, creo, esos animales, porque yo no sé cómo sobreviven a menos 18 grados. Así que bueno, cada vez que se, mira, acá Diego Jolo pone, se nota que Cheglova es quien ha hecho sentir a Ángela como en casa. Es verdad, cada vez que critiquen a Cheglova, acuérdense que Cheglova es su amiga y la ha hecho sentir bien. No, pero sin bueno, cara de jugadora ni nada, o sea, sin mala onda, ¿no? Si vamos a hablar o comentar algo o opinar, que sea con respeto siempre. Claro, es verdad. Bueno, Bruno, nos mudamos rápidamente. Sí, nos mudamos, nos vamos hasta Francia. No queremos ir a Francia, esa es la verdad. No queremos, pero la gente ya pide, la gente pide que nos retractemos. La gente pide que nos retractemos, que asumamos nuestro error, que nos golpeemos, que vayamos y nos confesemos y cualquier ridiculez que haga la gente para pedir perdón. No, pero la verdad es que te voy a decir una cosa. Galatasaray era favorito siempre. Siempre fue favorito. Es más, sigue siendo favorito. Sigue siendo favorito. Sí, es verdad. Yo voy a decir algo. Yo, aquí no somos sobones de nadie. Así, tal cual. Ni le ponemos historia. Nada, aquí no. Pero tengo que reconocer que Nicetic hoy día estuvo espectacular. Así, espectacular. Yo por un momento, yo creo que el especial que hicimos de la semana pasada de Sokolova, creo que justamente Sokolova se apoderó a Nicetic. La poseyó, ¿no? Se apoderó de su cuerpo de Nicetic en ese partido porque ella recibió todo. Oh. Yo decía, yo si fuera entrenador del Galatasaray, ¿pueden no sacarle a Nicetic, por favorcito? Porque está recibiendo todo. Y recibía así, si mira la bola por acá, así, y entregaba perfecto. Perfecta. Mira, no, si entramos. Perfecta, sí. Para mí, este partido es un partido raro porque el Galatasaray no empieza bien y le cuesta el no empezar bien. Uh-huh. Porque si hubiera empezado bien desde el inicio, yo creo que ese partido lo hubiera terminado hasta 3-0. Galatasaray empieza sin su central Ergul, que es la central, a ver, siempre hay una central que hace un poquito más que la otra, ¿no? En este caso, ella hace mucho, porque ella pega cortas, ella bloquea, ella es la que hace un poco más de todo. La otra solo pega cojas cortas, nada más, pero no aporta mucho en el bloqueo. Y esta central, la que hace, Ergul, no estuvo, no sé si es por COVID, pero, o sea, ni siquiera estuvo en la nómina, no viajó a Francia. Le costó mucho porque entró una juvenil, una jugadora que es muy joven, y le costó mucho porque la arma... Y qué difícil es tener una armadora muy experimentada y muy agresiva del otro lado, porque para mí el partido se lo hizo ella, la armadora, y Nicetic. ¿Sí? El resto... no sé, no vi mucho el resto, pero esa armadora, cuando veía que estaba con la central juvenil, ella estaba adelante, hacía lo que quería, pegaba, la pasaba, la colocaba, y se la comía, literalmente, o buscaba mucho el zaguero para enfrentarla, y ella no daba la talla. Se notaba que por el centro, Galatasaray no hizo nada por el centro. Mira, ahí, si bien es cierto, está la ausencia de la central. Voy a compensarlo un poco con que el equipo del Bessier tampoco hizo mucho por el centro. Yo a Soto, no, Soto estuvo en el partido, pero yo no la vi. Yo no la vi hacer un punto, ¿ah? ¿Eh? O sea, no le vi hacer un solo punto a Soto. Si hizo uno, fue mucho. Pero no la vi en el partido, ¿ah? ¿Eh? Por ahí, Bianca Farriol, más. No jugó solo. Tuvo Farriol y una francesa. Soto entraba cuando el equipo necesitaba tener un ataque más, porque Farriol ataca. Sí, es verdad. Para mí, en ese partido no atacó. Cuando necesitaba que ataque, entraba de Farriol. Farriol era más la bloqueada. Es verdad. ¿No? Y justamente
Jesse Soto entraba a hacer los puntos que tenían, ¿no? Pero yo siento que aquí el Galatasaray pierde porque en el cuarto set no lo cierra. Ya, el primero lo empezó horrible. Luego quiso empezar así, avanzar, avanzar. Llega hasta el 20. Bueno, el segundo y el tercero aplastó. O sea, tú veías al Berciers si era un equipo, ahí va, casi digo, de una liga, pero no. Era un equipo así universitario. Tú veías que, si no me equivoco, tres o cuatro balones, puntos se los han hecho solamente en voleo. O Voleo. sea, ¿cómo te digo todo? Sí, o sea, ¡pum! Y caía a la mitad de la cancha porque nadie iba al balón. Entonces, estaba muy desconcentrado y nadie asumía. Nisetich estuvo muy regular, de inicio a fin, tal cual yo lo firmo. Ella estuvo muy bien, muy bien, muy, muy, muy bien. De inicio a fin, ella estuvo muy bien. Y para mí, ella debió ser la MVP del partido, para mí. Pero bueno, esas Mira, son cosas que salen ahí. lo de Nicetich lo está destacando todo el mundo, ¿ah? No piensen que nosotros somos los sobones de Nicetich. Yo se lo voy a decir, a mí me encanta Nicetich. Es una jugadora que yo, la verdad que si yo pudiera tener en Perú, tendría. O sea, No, a mí no. A mí no. a mí Nicetich me encanta. Me parece ahorita la mejor argentina que hay, y quizá después de Costa Grande la mejor argentina por punta. Pero Sí. hay que A mí no me reconocer gusta, una. pero hay que reconocer que hizo un excelente partido hoy día. Sí. Y de repente al decir que ah, la poseyó, es algo de broma, ¿eh? Porque realmente no le quiero Ah. quitar el mérito. Ella es una punta que recibe muchísimo, solamente que a veces la rivalidad gana un poco, ¿no? Entonces uno a veces le cuesta admitir eso. Pero Yamila hoy demostró que realmente es de las más experimentadas que tiene ese equipo, que tiene el BCR, que es realmente la gran contratación de ese equipo. Estuvo Malina Terrell también. Pero, ¿sabes qué pasa con ella? Que yo la vi bien por momentos del partido. O sea, no fue una jugadora que fue regular y que todo el tiempo estuvo haciendo puntos. Irregular. Pero yo la vi bien por momentos, nada más. No fue, en cambio, a Nisetich la tengo clavada acá. O sea, hoy el equipo de Galatasaray pierde porque cometió muchos errores, también hay que decirlo. Falló muchos saques, el equipo se empezó a bloquear y no puedes jugar sin centrales. No, o sea, es vergonzoso. Pero también porque hubo una Nisetich que realmente le pinchó todos los globos con el saque. O sea, le pinchó todos los globos, le hizo todos los puntos que pudo, le jugó contramano. O sea, realmente lo que hizo hoy el Bessier fue muy bueno. Ojo, este ha sido como el resultado fuera de expectativas, ¿no? Porque, a ver, muchos pueden decir, no, el Bessier era favorito. ¿Dónde era favorito el Bessier? El Bessier no era favorito en ningún lado. Por Ni historia en y Francia por era, o sea, no. influencia, por todo, era favorito el Galatasaray, y lo van a leer en todos los programas. Mira, la misma nota de la SEP lo está poniendo como el outsider, ¿no? O sea, como esto nadie se lo esperaba. Nadie esperaba que el Vezir le ganara al Galatasaray. O sea, no lo No, estamos y diciendo. ojo, graben, pongan, grabar pantalla ahorita, porque yo voy a, o sea, ese equipo de el Galatasaray en Estambul le va a ganar 3-0 o 3-1. Y no sé, si irán, y ahí acaba, porque si le gana 3-0, 3-1, ahí acabó. Y clasificó a la final el Galatasaray. El Galatasaray es mucho más equipo. Y es así, tiene muchas más individualidades. Yo, ya pasando al Galatasaray, Olesya, qué bestia, bestia. No, Olesya, yo les digo es que otro sí. lote. Yo quiero a esa jugadora en un equipo cualquiera. O sea, yo quiero que ella se quede ahí y si. Yo me saco la tinga mañana y formo un club, ella va a ser la primera jugadora que yo quiero en mi equipo. Es una jugadora que es muy, muy potente. Y ese Galatasaray me ha hecho acordar de hoy, juega mucho al estilo ruso antiguo, con una opuesta que le tira esa pelota así a 3 metros y medio y la clava, porque yo Clava, decía, yo del entrenador francés hubiera dicho, ¿por qué no se paran las dos en toda la diagonal? Así, en toda la diagonal y dejan no solo la línea, sino toda la posición 4 sola, porque ella pegaba todo a la diagonal, todo a la diagonal, sino que ella tiene tanta fuerza, porque literalmente ella podía jugar voleibol masculino sin ningún problema, ella pegaba muy fuerte. Y bueno, Kocheleva que empezó muy que le da bien, una yo decía, bestia, empezó, pero bravo, daba miedo, Cocheleva. por zaguero en 4.
Ella fue la central del partido, porque hizo seis bloques. Sí. Ningún otro jugador ha hecho ni siquiera. Era. ¿Sabes qué pasa con Coacheleva? Que tú lo comentaste conmigo al inicio, antes de que empezáramos el programa. Se equivocó un par de veces y cayó en un vacío. Y la perdí. Ella después de esa lesión se queda. Ella perdió esa debilidad, esa fortaleza mental que tiene un jugador, porque eso te demuestra que el voleibol no solo es rendimiento físico, sino también es estar muy metido mentalmente en el partido, y más aún cuando eres una jugadora decisiva para tu equipo, porque si eres, por ejemplo, no sé, una jugadora que solo aporta en recepción, no tienes la obligación, ni la gente se va a dar cuenta si no metes una, o si te bloquearon una, van a decir, bueno, es normal que la bloqueen, porque la bloquean siempre, pero cuando bloquean a Coacheleva es como que sí, murió. Sí. No, ya cámbiala. Bloqueo a Coacheleva, por ejemplo. Claro. En cambio, tú bloqueas a cualquier otra jugadora, es como que, bueno, ya es parte del partido, vino mal el balón. Ojo que la armadora hoy día también estuvo muy fuera del partido. O sea, aquí no. Las dos únicas jugadoras que juegan de normal para bien es Coacheleva y Ricluc. Y la libero. La libero que es top. La libero una defensa. Mira, en realidad ha sido un muy buen partido, o sea, un partido bonito para la de B, claro, para si no fuéramos nosotros que estábamos con la taza de la vida de miércoles. Yo me grabé. ¿Puedes creer eso? Te juro que yo grababa y digo, voy a subir algo a mi historia para que la gente me vea que estoy viendo un partido de vóley, ¿no? Y no podía porque insultaba tanto en el audio. No, qué vergüenza, no voy a subir esto. Pero calma, que yo aseguro que en el próximo partido el Galatasaray en su casa le va a dar 3-0 o 3-1. Y ahí se acabó. Ahí se acabó la historia. Sí. Voy a leer algunos comentarios, Bruno, que tengo por acá, porque ha quedado polémica lo de Rioliga. El Bessier es el Forsyth del vóley, nadie pensaba que iba a ganar. No ha ganado todavía, no asustes a la gente acá, Diego. Bessier jugó muy bien, nos pone en mayo. Gianfranco algo está diciendo, ¿qué apostamos? No sé a quién está diciendo que apostamos, ¿eh? ¿Qué pasa, Gianfranco? Raúl también pone acá, Galatasaray se lo gana en Turquía. Yo pienso igual, ¿eh? Yo pienso que le gana. Diego O pone, Pati Soto jugó en Galatasaray también. Pati Soto tuvo una muy buena temporada en Galatasaray, ahora que lo menciono hace mucho tiempo, ¿eh? Sí, sí. Las diagonales de Coacheleva fueron hermosas, sí, la verdad es que sí. Es que Coacheleva pega tan arriba que tiene tiempo, pareciera que tuviera todo el tiempo del mundo para decidir. Por acá la gente, Lisset, dice, no, Alesia es muy gigante, pero pesada. Yo me siento pesada, Alesia. Es pesada, pero... Pero la siento pesada como Goncharova. A ver. No. Sí, es una apuesta como esa. Las dos son ucranianas, las dos son amigas, las dos se llaman. ¿Quién es más pesado hoy día? Goncharova. Estás en pijamada. No, escúchame. Más pesada es Alesia. Uno, porque mide más. Y dos, porque en su desplazamiento corporal... No puede medir más. Goncharova mide 1.98 m. No. Ah, ya. Goncharova mide 1.98 m. ¿Cuánto mide? 1.90 m, ¿no? Sí. Goncharova máximo 1.95. Goncharova máximo mide 1.95. A ver. A ver, si nos dan un toque, nos vamos a la yo también estoy entrando, ¿ah? Estoy entrando. 1.94, tienes razón. Bueno, me ganaste esta, Bruno. 1.94. Y Ricluc 1.96. Entonces, por tamaño, pero sí se le nota, efectivamente, ese comentario sí, porque se le nota en su desplazamiento corporal más pesada. Pero igual, a mí no me interesa que sea pesada, que no camine, que haga lo que quieran. Si me va a hacer 32 puntos como en este partido, perdiendo, entonces que me los haga. Yo eso ya lo he dicho mil veces. Que no se ría, que no se libre, que no salga, que mire mal, no importa. Si hace 32 puntos por partido, entonces que siga así tal cual. Yo me terqueo con, no sé si es Olesia o Alesia, yo sé, en Turquía le dicen Alesia, pero yo toda mi vida la he conocido como Olesia. Pero bueno, terqueo con Olesia porque a mí Olesia me gusta. O sea, no sí, es claro. La opuesta que ahora estamos viendo, que aparece Tillana, que salta, no sé, 4 metros, Hack, Egonu, que saltan muchísimo,
pero ella, sin saltar tanto, hace muchas cosas, ¿eh? Y es que tiene mucha fuerza. Sí, y salta, y no toda la vida vas a poder saltar eso, ¿ah? ¿Eh? Y quiero ver si cuando no saltes eres tan buena como eres cuando saltes. Alesia tiene creo que 33, 30 y ya, o sea, ya está en el final de su carrera. Sí, mira, es grande. Si alguien quiere conocerla muy, 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 muy bien, Alesia, entren y pongan Campeonato Mundial de Clubes del 2015 y 16. Y vean al bolero, Zurich. Ella metía todo. Y, o sea, ahí la conocen tal cual, así. Si alguien no la conoce... En todo su esplendor. Bueno, acá la compara un poco con Brayling, ¿no? Pero pega más duro, dice, ¿no? Más pesada que Brayling, pero igual son efectivas y pegan duro. Con Brayling Martínez. No, Yo sabía que te ibas a ofender, ya por eso leí. No por desmerecer a ninguna jugadora, pero no se parecen en nada. Mira, yo, Brayling no está en mi top 5. No, es más, ni en mi top 10. O sea que, no sé, pero yo respeto Brayling, que a alguien le guste Brayling, ¿ah? No tengo problema. Claro, Brayling es una jugadora muy buena, y en Dominicana si viene con ella nos aplasta y nos da 3-0. Y con eso, ahí, suficiente. Pero no tiene ninguna característica parecida. Es como que, yo la podría comparar con Polina Raimova, por ejemplo, que ahí sí se parecen. Porque tú la ves, hasta salta casi igual, tiene la trencita, el cuerpo parecido, el mismo. O sea, ahí sí, hoy sí se parecen, pero con Brayling. No, yo tampoco a Brayling no la veo muy parecida, ¿eh? Por acá ponen, nos preguntaron cómo se clasifica la CEP. Bueno, la CEP tiene una clasificación parecida a la Champions. ¿Cómo es? Cada liga tiene un, digamos, cada país tiene un cupo determinado para mandar equipos, tanto a la Champions como a la CEP. ¿No? Algunos países reciben 2, algunos países reciben 3. Digamos, de acuerdo a cómo queden en la liga, son enviados los equipos a la CEP. Pero ojo, también de la preclasificación a la Champions League, los perdedores, o sea, los que van quedando eliminados y no llegan a la fase de grupos de la Champions, pasan también a jugar la CEP Cup. Entonces, es como el torneo de los segundos de Europa, ¿no? O sea... Y no sé si este año voy a revisarlo, pero normalmente todos los años el campeón de la CEP Cup tiene un boleto asegurado para la Champions. Este año es igual, sí. También. El campeón clasifica a la Champions el próximo año, sí. Perfecto. Entonces es así. ¿Qué es diferente a la CEP Challenger Cup? Que es como ya la tercera Copa CEP, que ahí los equipos sí pueden inscribirse voluntariamente. Van y digo, yo quiero jugar la CEP Cup, ok, necesitas $50,000. Ya, ok, los tengo, bien. Ya. La Challenger Cup es así. Pero bueno, venía mal el Galatasaray también, Bruno, ¿eh? No la viene pasando bien en la Liga Turca tampoco. Quedó eliminado de la definición por el título, ha perdido con el PTT. En fin, digamos, en los últimos encuentros ha caído de ese subidón que había dado, pues, ¿no? O sea, lamentablemente no le ha alcanzado. Yo cuando recién me enteré que Cocheleva iba al Galatasaray, yo dije que quedaba quinto o sexto, y creo que va a terminar sexto, entonces, pero siento que son dos competencias diferentes, y que no ha perdido este partido porque jugó mal, sino que se equivocó mucho, lo de la central, y porque cuando pudo definir el set, que lo pudo hacer ganar 3-1, no lo cerró, porque en el cuarto set subió 9-6 y no lo pudo cerrar. Y fue porque sí, Cocheleva, que venía metiendo todo, se fue del partido. Y hay otra jugadora, aparte, ni Cocheleva, ni Olesia, que metan la bola, ni una central, que tú digas, oye, dale esa central y grabame. No, ni dale a la otra punta, no, porque esta vez cambiaron el formato del juego. Y ya no entró Ilkin, que es la otra punta, pero que es mitad-mitad. Ni tan composición, ni tan definición. O sea, recibe un punto y pega regular. Entonces, hace más o menos las dos cosas. En cambio, Buldenis, que es la capitana de ese equipo, recibe totalmente, sí, tuvo creo que un
Bueno, lo siento de efectividad, pero en recepción, pero no ataca. Cuando le vienes, o sea, cuando hay una bola, y tiene que definir una pelota. Lo que pasa es que ella, para mí, define mucho las bolas que le llegan como muy tendidas y muy pegaditas. Esa bola las pega muy bien. Sí, esas claro. no las pierde. No. Pero sí, sí, ya sí. Cuando la bola le viene un poco más separada, tiene más problemas, ¿no? Pero sí, comentábamos también un poco de ella antes del programa, lo voy a decir así chiquito, porque, digamos, era como una jugadora que cuando estuvo en Turquía, su principal función también era esa, ¿no? Recibir mucho, pero atacaba un poquitín más, ¿no? Ahora ya prácticamente está de salida. Y he jugado titular en el Vitra, en el Baki, claro. O sea, que ha sido una jugada top. Pero ya ahorita, sí. Pero igual sigue recibiendo lo que el equipo necesita, ¿no? Es verdad, Bruno. Bueno, vamos a pasar rápidamente así a hablar de lo que pasó con Fenerbahce. Porque el otro miércoles juegan. Es que el otro miércoles juegan. Claro, el otro miércoles va a ser el partido de vuelta. Ah, y verdad, mañana también juega el Monza contra, ahorita se los confirmo. Ah, no, ya cambié para la Champions. Ya no sí, importa. Está bien, el Monza contra ese equipo serbio, si no me equivoco. Serbio o rumano. No, sí, serbio. Contra el Obrenovac, que este también estuvo en las disputas por la Champions, ¿eh? Si no me equivoco. Ese nombrecito me suena. Pero bueno, va a jugar el Monza contra ellos. Mucha gente lo pone como favorito al Monza para campeonar. Claro. Yo creo también que sí, ¿eh? Francamente. Francamente, sí. Bueno, ¿a quién podemos encontrar en el Monza? A Van Hecke. Es como la referente de ese equipo. ¿Sabes quién está? La armadora Alessia Orro, también, que vino acá a jugar el Mundial. Pero holandesa también. No recuerdo su apellido. Ah, ya. Yeah. Sí. Florence. La que fue convocada después de muchos años para el preolímpico. Que sí, se casó. Estuvo ahí, claro, fue mamá, se retiró por un montón de tiempo. Sí, Flotters, creo que se llama. Flotters, es verdad. Danesi también está en el equipo. Pero bueno, más gira en torno a lo que puede hacer Van Hecke, al menos en la liga italiana. Todo el mundo juega habla de Van Hecke. El único recuerdo, o sea, el primer recuerdo, perdón, que tengo de Van Hecke, que es en Bélgica, en el Mundial de Perú 2011. Así lo tengo aquí escuchando, porque Perú le gana la semifinal por la pelota del punto puesto. La con Bélgica. Con trampa. No fue la semifinal. Fue el partido por el... Fue la semifinal por la pelea del punto puesto. Fue... Perú terminó ese mundial, sexto, pero ellos le ganan el partido previo a Bélgica, el árbitro le da una pelota a Perú que no era, y así, porque Bélgica lo iba ganando, y ahí el Coliseo, yo estaba ese día en el partido, y el Coliseo, digo, se paró, hizo una presión, fue un momento hermoso, de verdad. O sea, en ese momento uno que es hincha quiere que gane Perú y se para y hace toda la... Me acuerdo que esa vez Natalia levantó el Coliseo, porque ya la gente estaba de verdad durmiendo en la banca. No, ya había... Yo venía del Callao y había ido a ver el partido de Perú, porque una amiga quería ir, porque yo ya me quería ir a mi casa. Pero bueno, fuimos al Divos y Bélgica iba ganando ese partido. Y hay una bola, ya todos estábamos así durmiendo casi en el Coliseo, y hay una bola que el árbitro se la cobra mal a Bélgica y se la da a Perú. Y ahí, entre todas las pifias, que Van Hecke se peleaba, que la armadora también se peleaba, era un escándalo en el campo. Creo que era ella. Todo el mundo se peleaba, Natalia empezó a pedir que la gente que empezara a hacer bulla también, se levantó todo el Coliseo. Empezaron a hacer una bulla, un momento hermoso, realmente. Después, ahora años después, uno ve el partido y dice, le robó a Bélgica, le robó. Y la diferencia, ¿no? La diferencia que al final perdió Bélgica, perdió Van Hecke, que se fue a su casa llorando, pero mira la Van Hecke donde está. Ahora, es verdad. Sí, mira, acá fue la semifinal del 5 al 8. Ah, ya, semifinal del 5 al 8. Yo pensaba semifinal 2. Sí, no había nada que hacer. Está, lucha por el quinto puesto. La gente nos pone, ¿qué opinan del retiro de Loneke Sluijtjes, que se retiró ya a la opuesta de Holanda? O sea,
mira, desde que ella dice que va a tomarse un año sabático, yo lo vi venir. Dije, o quiere ser mamá ya de una vez, o se va a retirar. Pero bueno. Mira, ¿sabes cuál es el problema? Que ella la empezaron a banquear en todos lados. O sea, la banquearon en Bucky's Bank, la mandaron a la banca, ya no entraba, ya no jugaba. Después de la semifinal de Japón 2018, creo que ese ha sido su último partido bonito que tuvo ella, ¿no? La semifinal que la perdieron igual con Serbia, pero la jugaron decentemente. Después ya no, ella empezó en la selección también, entonces es como que ya seguro se cansó, yo siento que ya hay jugadoras que deciden y dicen, no, ya mi nivel empezó a bajar, soy consciente de eso, ya estoy en el final de mi carrera por edad también, ya, yo creo que es mejor descansar, porque también te agota esa presión de estar en banca o de entrar y no rendir, yo siento que es así, que te agota y te frustra realmente, entonces es como que, ¿no? Pero ella igual, por ella Holanda, o sea, ella fue una de las artífices de que Holanda llegue a un tercer puesto olímpico, ¿no? A una medalla olímpica. A una medalla olímpica. Claro. Sí, está bien. Claro. Uh-huh. Espera, no llegó a una medalla olímpica. Estados Unidos se quedó con el bronce. Bruno, ¿qué vas a decir? Pero bueno, una pelea. Una medalla, claro. Una pelea claro. Por una medalla. Pero bueno, se toma el año sabático, Plak también, sácame los bonos, en este Plak también se está tomando un año sabático, ella no ha dicho que se va a retirar, ¿no? No todas las jugadoras que se toman un año sabático se retiran, pero lo de Loneke ya se veía venir por todo lo que le había estado pasando en los clubes, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar a hablar rápidamente de lo que pasó con Fenerbahce. ¿Y por qué hablamos de Fenerbahce? Porque tiene dos jugadoras que podrían interesarnos a futuro. Melissa Vargas parece ya ser una realidad que se va del Fenerbahce. Es más, ya hay otra jugadora que va a ir a reemplazarla. Pero parece ser que llegaría al Dinamo de Kazán. Contratación que no apruebo, que lo sepan todos. De hoy no la apruebo. Yo sí. Pero... Sí. Si seguimos así. Pero Lazareva es la opuesta que podría llegar al Fenerbahce. Ojo, hoy Fenerbahce no tuvo un buen partido con el equipo del Novara. Era difícil, eso sí, Novara era favorito frente a Fenerbahce. Por mucho que decían que no, que era un partidazo, que iba a ser peleado, no. A ver, uno esperaba un mejor partido, pero Novara era favorito, hay que decirlo. Y... en el fondo, Fenerbahce no viene jugando tan bien. Mira, lo de Branquica a mí me desconcierta profundamente. Es raro, porque yo creo que Branquica ahorita está, después de esas lesiones que tuvo, está como Kocheleva en China, así. Que tenía un partido bien, un partido mal, un partido bueno, un partido mal. Es así, cuando ya estás en el... Yo siento que la edad para una voleibolista es muy... A veces es muy dura, con ella misma, ¿no? Y es cuando, y más aún es más difícil cuando tú has visto a esa jugadora físicamente al 100%, porque tú, si recuerdas a Branquica, es porque ella era una jugadora que te pega balones igual, está para jugar voleibol masculino, porque ella no es tanta altura, pero es mucha fuerza, tiene mucha habilidad, sí. Y ahorita, después de tantas lesiones que tuvo, sí ha tenido partidos buenos, malos, buenos, malos, buenos, malos. Y yo, bueno, hoy día tuvo un partido malo y la reemplazó Kelsey. Y bueno, Kelsey hizo lo que pudo, ¿no? Y obviamente hizo más puntos que ella, ¿no? Hizo más puntos que... Evidentemente que Kelsey no llega a ser Branquica, pues, ¿no? O sea, tiene otra función en el campo, ¿no? Ese es el problema. O sea, Kelsey es una jugadora que más te aporta en recepción y todo te resuelve arriba también, pero Branquica es una jugadora llamada a definir, ¿no? O sea, ella y Tijana son el tridente ofensivo de Serbia. Y... igual, si tú ves la final de Japón 2018, Branquica pegaba. Branquica era todo. Branquica era todo. Hay una bola que se la arman, que se me equivoco en el quinto set desde la zona de saque. Hasta dos, porque ella estaba en dos, y la clavó,
Oh, ella ahí estaba muy bien, pero bueno, se lesionó la espalda, luego el dedo se lo rompió, si no me equivoco, y tuvo que Todo le recuperarse. Y pasó bueno, ahora. es normal, ¿no? Es normal y difícil para las personas que ven a una jugadora en un nivel muy alto, verla en un nivel que posiblemente otras jugadoras están, pero como la hizo tan alto a ella, es como que se te hace difícil, se hace muy, muy complicado y bueno, pasa lo que pasó hoy día, ¿no? Es verdad. Miren, muchos están hablando del un poco de todo lo que fue el partido. Yo al Fenerbahce no lo vi bien en absoluto, ¿ah? Por ahí muchos destacan lo que hizo Melissa Vargas. Yo te digo, yo hago un lado las estadísticas por esta vez, porque a mí me encanta leer estadísticas, verlas, me gusta guiarme mucho, pero Melissa te metía una y te pegaba cuatro. O sea, esa es la verdad. O sea, te fallaba el saque, te la dejaba en la net. No sé, no es una jugadora que a mí me termine de convencer. Y dicen que va el Kazán, no sé, ahí Bruno intenta convencerme, Yo te hago pero. una pregunta. ¿Te gusta más Fabris 2020-2021 que Melisa 2020-2021? Es que el problema para mí va con que Fabris no se equivoca tanto. O sea, Yo no te digo a que es ver. mejora, porque No, yo sé no. que son jugadoras diferentes, tienen características totalmente diferentes, pero ¿quién te gusta más ahorita, actualmente, el día de hoy, 23 de febrero? El día de hoy, 23 de febrero. Fabris igual. Sí, no me gusta Melissa. No me gusta Melissa, se equivoca muchísimo. No, no me gusta. Es una jugadora irregular. Si bien es cierto, viene haciendo todos los puntos en el Fenerbahce, pero es que ¿qué le queda? Si es la única que está atacando, ¿qué le queda? O sea, ¿qué queda? Pero particularmente a mí no me gusta. Es una jugadora irregular. Nunca llegó a ser esa jugadora de Cuba que todo el mundo esperaba ver. No sé, personalmente, ¿ah? No digo que todo el mundo, No, que mi palabra sea ley y que todo el mundo la tenga que. O sea, personalmente no me gusta para Kazán. Si tengo que elegir entre ella a Fabris, la sigo escogiendo a Fabris por el simple hecho de que. A ver, Fabris no ha tenido una buena campaña, pero no hierra tanto Vargas como o Vargas, Melissa Vargas. como Elisa Vargas. Entonces, no me gustan jugadoras que fallan tanto. No sé, Sí, no me claro. convence. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Bruno, se nos acaba el programa. Ya nos Nos pasamos de acabó el hora. programa, pero hablamos de la Zareva que llega a Fenerbahce. Es verdad, a la Zareva que está prácticamente ya, según Bruno ya firmó, ¿ah? A mí me han dicho un saludo para Emir, por favor, que es la fuente turca. Sí, en Turquía suena mucho que ella ya firmó y que. ¿Y por qué? Porque la conversación ha sido más con el manager de la Zareva. Claro. Y ya es como que ya hablaron, conversaron, la propuesta estuvo hecha, es una buena propuesta y ella obviamente no la va a rechazar, ¿no? Porque es como que un giro hacia arriba, un subidón en su carrera. Yo creo que sí le va a aportar mucho, mucho, porque la Zareva ha aprendido a jugar como una verdadera opuesta, ¿no? Como. Porque en Corea o aprendes, no hay otra opción, ¿no? O Y yo pegas sé o que no te Corea no es como Turquía, claro, yo sé que Corea no es como Turquía, para nada, pero hay que ver el rendimiento individual de ella como jugadora. Eso, por ejemplo, se fue fresco y no tenía el rendimiento de la Zareva, ¿no? Que tiene su equipo. Yo creo que, ¿qué otra jugadora? Betania estuvo en Uno. Corea también. O sea, prácticamente todas digamos, Y también estuvo en Corea. y todas las que han tenido que batear el balón prácticamente para meterlo en el campo han estado en Corea, ¿no? Es una liga que se caracteriza por eso, llevar jugadoras killers, por así decir. Y la Zareva fue considerada dentro de ellas y a mí es una jugadora joven, es verdad, pero creo que le puede hacer mucho bien al Fenerbahce, ¿eh? Es una jugadora interesante que ha salido del mapa muchas veces de Rusia, pero que vamos a ver cómo evoluciona también, ¿no? ¿Eh? Haría también un momento importante porque ¿quién mejor que ella para hacer el cambio de Goncharova? No el cambio generacional, sino el Ajá. cambio de ahorita para Tokio. Sí.
No, yo te digo, ella es ahorita el recambio, digamos, el doble cambio que yo tengo en Rusia, si tiene que salir con Charova y estar, se va. Entran ella y, no sé, Romanova, entra ella y cualquier otra. La que esté. La que esté. Es la verdad. Pero bueno, Bruno, bueno, ahora sí nos vamos, Bruno, hemos estado aquí hablando más de una hora, así que ha sido un programa súper increíble, iba a decir, súper productivo para nosotros, hemos hablado de muchos temas hoy, así que nada, muchas gracias a todas las personas que se sumaron a la transmisión, que apoyaron con sus comentarios, recuerden siempre con respeto comentando, no hay ningún problema, así estén en contra de lo que opinamos, pero siempre con respeto, ¿no? Bueno, Bruno, palabras finales. Sí, agradecerles a todos por habernos sintonizado. Espero que les haya gustado el programa. Siempre con mucho cariño para ustedes. Y siempre son nuestras opiniones personales, ¿no? No significa que lo que yo o Raquel digamos es la verdad, ¿no? No se olviden de eso. Y bueno, siempre con respeto a todo. Y nada, hasta el siguiente programa. Así es. Nos vemos el martes en Privet Volley, el otro martes. Y conmigo será hasta el jueves, que sale Sobre la Net también a las 6 de la tarde, conmigo y con Tony, por supuesto. Muchas gracias, Bruno. Chao. Chao.